Soy Lisbeth Muñoz Andrade y soy profesor investigador del Centro de Ciencias Básicas. Soy licenciada en informática, tengo una maestría en informática y tecnologías computacionales y un doctorado en ciencias exactas. Y me dedico a la investigación en software educativo. Todo se dio a raíz, bueno, a mí siempre me ha encantado la docencia. Me gusta compartir con mis estudiantes pues lo poco o mucho que yo sé. Y a raíz de eso, me he dado cuenta que algunos alumnos llegan como perdidos. Yo doy clases en ingeniería en sistemas por lo general, doy clases de programación y veo que muchos estudiantes llegan ya con muchos conocimientos porque vienen de CBETIS o preparatorias donde ya les dan esa preparación, pero hay estudiantes que no llegan así, llegan sin conocimientos. Entonces, a raíz de ver que recibo alumnos con conocimientos y sin conocimientos, me da la inquietud de ver qué podemos hacer por ellos, por los que no saben nada o los que están muy perdidos. Hay gente con muchas ganas de aprender, pero les cuesta trabajo aprender. Entonces, de ahí me nace la inquietud de ver qué es lo que sucede con esos estudiantes, saber qué puedo hacer para ayudar. Sin darme cuenta, yo estaba haciendo investigación, porque me ponía a investigar, me ponía a leer, buscaba artículos donde me dieran tips de qué podía hacer para ayudar a mis alumnos. Y recuerdo una vez un profesor, un doctor investigador, me dijo: Liz, es que lo que usted está haciendo es investigación, ¿por qué no se dedica a ello? Y en su momento, quien era el decano del centro, me dijo: métete a hacer un doctorado, llevas este tema de investigación al doctorado y lo explotas. Y entonces así fue como empecé a meterme. Realmente en mis planes nunca estaba hacer un doctorado. Lo hice para poder encontrar herramientas que me apoyaran a la investigación y así fue como me fui encaminando. Actualmente estoy enfocada a lo que es el desarrollo de software educativo, pero son pequeñas aplicaciones que te explican cómo funciona un lenguaje de programación, que te explican las sentencias o las instrucciones más básicas o más comunes de un lenguaje de programación. Estoy basada en una metodología que se llama teoría de la carga cognitiva, que tiene principios psicológicos de estilos de aprendizaje, que incluso hasta las emociones se ven involucradas ahí, y todo eso está aterrizado en el desarrollo de pequeñas aplicaciones. Es una aplicación que es interactiva, donde de manera gráfica tú vas creando lo que llamamos nosotros en programación una lista y te va dando el código que te describe qué es lo que hace la aplicación. Esto es porque muchas veces los estudiantes, al ver una instrucción, en su mente no logran visualizar qué hace esa instrucción. Entonces, el ver una imagen que representa una instrucción les ayuda a comprender y eso les facilita el aprendizaje. Esa es una de las técnicas, porque esta teoría marca más de 10 técnicas. Entonces, estamos tratando de desarrollar aplicaciones diferentes basadas en cada una de las técnicas. Yo soy feliz haciendo esto, yo soy feliz dando clases y soy feliz viendo cómo mis estudiantes pueden aprender, y si pueden aprender con lo que yo hago, eso me llena. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a poder coordinarme. Hay días que sí, hay días que no puedo tocar, no avanzo nada en la investigación porque obviamente tengo mis clases, tengo otras actividades aquí mismo en la universidad. Soy mamá, tengo una niña chiquita que demanda demasiado tiempo, pero yo creo que lo que me ha funcionado es la constancia y organizar mis actividades. No ha sido fácil, pero yo siempre digo que no hay nada imposible. Todo es posible, nada más hay que encontrarle la forma. Si ya saben qué es lo que quieren hacer, luchen por tenerlo, que se esfuercen cada día porque se puede hacer y se puede tener. Y no perder el ánimo, porque muchas veces no nos salen las cosas. Nos podemos llevar muchos momentos de decepción, pero es un momento nada más. Pero yo creo que es importante aprender de eso que no me salió bien para que ya no me vuelva a pasar. Y no desistir, seguir en la lucha.